Does Cordova compare to the challengers you have had during your championship run? ¿Cómo se compara Córdoba a los otros que han intentado arrebatarte el cinturón anteriormente? Pues ya, gracias a Dios, nueve defensas, con esta va a ser la 10, bendito sea Dios. Pues vamos con todo, ya sabemos que no hay rival fácil, pues todos quieren ese cinturón, pero como siempre vamos a dejarlo todo arriba del ring. You know, like it's gonna have been 10 defenses of the title, counting this one. I have had 9 people try to take the belt away from me, and they have all been quality opponents. I fully expect Angelino to be one of them as well. But you know, we're gonna go out there and show what we're the champions. All right, we're gonna get to your opponent, Angelino Cordova. Angelino, for you, what would it mean to be able to capture this world title and have your hand raised when they say "and the new," or if they were to say "and the new WBC flyweight champion of the world"? ¿Te imaginas si ganan la pelea y dicen "y el nuevo campeón"? ¿Cómo te imaginas ese momento? ¿Poner la cabeza en la almohada y lo reflejas todos los días? Pues primero, bueno, voy a repetir lo que dije allá en Minnesota cuando no se pudo, lo que ya todos saben. Pues he trabajado muy duro en mi vida y pues pienso de que llegó mi momento, sí. Y pues lo he vivido pues día a día, no es un trabajo de ahora. Y pues muy contento por la oportunidad que Julio César me está dando. Muy contento, la verdad, estoy feliz, me encuentro muy bien. Y pues sí, lo he vivido y lo he pensado también, lo que me dice. I have definitely sitting in my mind what you're saying about "and the new." I have definitely, you know, like pretend like I lived it too, where it's in my mind. And I said this in Minnesota, and I'm going to say this again. I'm ready. This is my time. This is something that I've worked for my whole entire life to get to this moment. So I thank Julio Cesar for giving me this opportunity. And I am so beyond happy and excited. You have no idea that this is something that I have been waiting for so long. And I want all my dreams to come true. What is it like fighting in Las Vegas on a card of this magnitude? This kicks off a PBC on Prime, but the opportunity that you have to be fighting in Las Vegas on a card like this. Esto es otra historia ya. Las Vegas, la primera pelea de la historia en una cartelera de Amazon Prime. ¿Qué significa esta pelea para vos, Angelino, comparado con lo que hayas hecho antes? Pues algo incomparable para mí. La verdad, único, para resumir, algo único, algo magno, y pues nada, muy, muy alegre, muy feliz por todo eso lo que me está sucediendo. This is such a unique experience. I can't compare it to anything that I have experienced before. I'm on cloud nine and ready to go, but this is like fighting in Vegas, and what's about to happen is like nothing that I have ever experienced before. Right now, I'm going to turn it over now to the media. If you have questions, raise your hand. And when Andrew Roberts calls upon you, make sure to introduce yourself and ask the fighters questions, as we have Angelino Cordova, the challenger and the WBC flyweight champion of the world, Julio Cesar Martinez, on the line here as they get set for their matchup on Saturday, March 30th, a part of PBC on Prime. 2 free streaming fights, 6 Eastern, 3 Pacific time, regardless of your Prime membership or if you purchase the pay-per-view. Andrew Roberts, it's all you, my friend. Thanks very much, Ray. Our first question is going to come from Keith Idick with PBC. Oh, Ryan, if you could please make me co-host so I can give permission here. Sorry about that, Keith. Keith, if you could please unmute yourself, you can ask your questions. Thank you, Andrew. My first couple questions are for Julio. Martin, can you ask him
to tell us what happened during fight week when the fight got postponed? Was he on his way to the airport? Like, how did he find out that he wasn't going to be able to get there to Minnesota for the fight? And also how frustrating it was for him to have the fight postponed on such short notice, because there have been other postponements earlier in his career. Bueno, primero que nada, contanos cómo fue que te enteraste que la pelea se iba a posponer en diciembre. ¿Estabas en el aeropuerto? ¿Estabas en el avión mismo? ¿Qué había pasado? Julio César, esto para vos. Era para mí. Sí. No, yo estaba en la concentración, yo seguí en Guadalajara. Yo estaba en Guadalajara, estaba con mi entrenador y Reynoso, estábamos todos, pero tenían una pelea ellos tenían una pelea también en Puerta con Fran Sánchez, pero ellos iban a adelantar a la pelea y yo los iba a alcanzar allá. Yo nada más estaba esperando que me llegara mi visa, que porque ya me la habían autorizado, ya lo tenía todo, pero no me la habían entregado. Yo nada más estaba esperando a que me entregaran mi visa para poder despegar a la rueda de prensa, porque yo me iba a adelantar 2 semanas antes para la pelea, pero fue cuando me dijeron que no, fue cuando ya empezaron los problemas, fue cuando empezamos a meter las cartas y todo, para ver si me daban un permiso para poder viajar, pero que no me lo podían dar así, tan fácil. So I was actually in Guadalajara, like at the training campsite with Eddie Reynoso. Frank Sanchez, I remember, had a fight that was coming up too. So the whole team was together. And then, you know, it was just a paperwork issue where, you know, we thought that everything was in order. And then some hurdles came up to where we were told that the visa couldn't be granted in a short amount of time like that, in a quote-unquote, it's not so easy. So that's how we found out. I'm going to ask the second question now. ¿Qué tan frustrante entonces fue para vos que se haya pospuesto esta pelea? ¿Tuviste otras peleas pospuestas anteriormente? Sí, no, pues la verdad, pues sí, jamás me había pasado esto, jamás había tenido esos problemas. Pues también ya es lo que, pues ahorita estoy hablando también con el señor Eddie Reynoso, con mi compadre, es lo que estamos hablando. Pues la verdad, jamás había pasado esto. Pues ya llevo 10 defensas, estamos buscando la unificación, estamos buscando, la verdad, pues, y por todos esos cinturones, pero pues ahorita se nos vino esta defensa, pues la verdad, con las manos abiertas la agarramos, y pues lo que venga, estamos ahora sí que dispuestos para levantar la mano. Well, this was unprecedented. As I told you before, I've had 9 defenses, it's going to be 10 of my title, and this has never happened to me before. I talked about it with Eddie, and you know, we move forward together in a positive way, to where we are looking forward to just having our hand raised at the end of the fight. But this, what happened, was definitely unprecedented. Okay, I just have one more question for him before I move on to Angelino. Can you ask Julio what he thinks of Angelino Cordova's readiness for this type of fight? You know, maybe what he saw in his win against Angel Acosta, which was his best win. And does he feel like he's ready for this type of step up, which it clearly is? ¿Sentís que Angelino, Julio César, está listo para dar este paso hacia este salto de nivel en el que está peleando por un título mundial en una cartera como esta? O sea, ¿cómo lo viste en su última pelea, la que ganó, la mejor victoria de su carrera hasta ahora? No, pues muy bien, muy bien. Ahora sí que, como digo, no, pues todos venimos a ganar, nadie quiere venir a perder, todos venimos por el cinturón, y pues como siempre, no, a seguir haciendo historia. Ahorita, primeramente Dios, pues antes de eso, pues estábamos esperando la pelea con Bamán Rodríguez, estábamos esperando la unificación con Bamán Rodríguez, no se pudo. Ahorita, pues gracias a Dios, se vino una defensa más, pues agarrarla con las manos abiertas, y como siempre, pues prepararnos no al 100, sino al 1000, porque sabemos que ningún rival es fácil y ninguno viene a perder. Look, no opponent is easy, and no opponent will ever come with a defeatist mindset, thinking that they can do it. If they're here, it's for a reason. And look, in my case, before this, I wanted to try to unify titles with Bam Bam Rodriguez, and that didn't happen. I do have the mindset of defending my title once again. I want to unify. I want to go places. But as far as Angelino goes, I know he's not going to be easy. He's here for a reason. Okay, great. Martin, I just have a couple questions for Angelino, if we can.
Can you ask him to take us through that fight week? Because I believe he said he was already in Minneapolis when he found out that the fight was postponed. Just how disappointing and frustrating of an experience it was for him to go through an entire training camp, come close to making weight, and then not have the fight happen. ¿Qué tan frustrante, Angelino, fue para vos el haber estado en Minneapolis en esa conferencia de prensa, estar en el umbral del pesaje y que se caiga todo de un momento para el otro? O sea, después de todo el esfuerzo que también hiciste con el entrenamiento, ¿no? Oye, la verdad es algo muy duro. Yo no sabía nada, mi equipo tampoco me decía nada y yo no tenía mi teléfono en mis manos. Porque pues me olvido del celular y estaba más pendiente pues de lo que teníamos que hacer. Y pues voy a la rueda de prensa, no veo al equipo de mi contrario y pues fue algo muy extraño porque yo voy a la rueda de prensa y pues ahí tienen que estar todos y no lo veo. Y ese día, después que hacemos todo lo que teníamos que hacer, voy a mi cuarto a dormir y veo a todos extraños. Mi manejador no me decía nada, mi entrenador se lo ocultaron todo. Pues ellos pensaron que quizás era una equivocación o para algo que le dieron esa información y no me querían decir nada. Me doy cuenta ya hasta prácticamente el día del pesaje en la madrugada que me meto en las redes y veo todos los videos y yo digo, oh, wow, ¿qué pasa? Y ahí donde los llamo y ahí es que ellos me dicen que no me querían decir nada porque ellos pensaban que pues quizás era un retraso y pues sí iba a asistir Martínez y la verdad fue, yo me presenté en el pesaje y la verdad, de verdad que algo muy duro para mí, a eso es algo muy duro y para cualquier boxeador, que se mete en un campamento, que le toca sparring, que le toca hacer sacrificio, que le toca entrenar todos los días. Y pues eso es un gasto muy grande, no nada más de mi persona, sino de un equipo, de los entrenadores, del manejador, y gasto de dinero pues en la preparación, que prácticamente nadie pagó nada de eso. Y pues yo quedé muy disgusto y aparte de decepcionante porque ya estábamos a finales de diciembre, donde después luego todo se va para donde su familia y pues no se dio nada y la verdad muy, muy disgusto. Hasta Martínez sabe que está ahí, que tuvimos unas palabras vía Instagram y pues nada, le dije que pusiera fecha y hora, pues entiende, y hasta donde él me contestó y me ofreció apostar las bolsas. Yo le dije, no, yo no necesito apostar las bolsas, yo necesito es que tú pelees y ya, pues, porque a nadie le va a gustar que le hagan eso y pues a ningún equipo y eso no se lo deseo a nadie. Eso que me sucedió, la verdad, y pues nada, eso es todo. I felt disgusted, blindsided. I did not see it coming at all. I don't wish it upon anybody. The story goes like this. It's Thursday. I'm at the press conference in Minneapolis. Right? So I didn't know anything about anything. Back then, I didn't even have my cell phone on me. So then the night before the weigh-in, I go to my room and, you know, it felt weird to me that I didn't see Martinez's team at the press conference, but I didn't really think much of it. Then I go see my team in my room the night before the weigh-in, and they were kind of also being kind of weird about it, but then they told me afterwards that they didn't want to worry me, you know? So I was almost all ready to go to the weigh-in when I found out over the internet that the whole thing had fallen apart. So, you know, and then afterwards, I was just, you know, destroyed emotionally because of all the sparring, all the work that I had put in, it was for nothing. And then afterwards, I actually contacted Julio Cesar here via Instagram. And I was like, hey, just put in the day and the time of the fight and let's make it happen. Julio Cesar was like, well, you wanna make a bet for the purses? And Angelino was like, no, we don't need to put a bet for any kind of purses. I just want to fight you. And I'm just, you know, like, it was emotionally draining, the whole process. Like I said, I don't wish it upon anybody, but thankfully we're here now. Okay, I just have two more quick questions for him. Can you just ask him, how big of a step up does he feel this is from Angel Acosta, who is clearly the best opponent of his career?
El salto de calidad, ¿qué tan grande es entre Ángel Acosta y esto? Contra Julio César Martínez por el título mundial, Angelino. Pues yo siento que ahora en esta pelea me motiva más, pues, porque actualmente Martínez tiene el cinturón y pues tiene el cinturón que yo quiero, el cinturón que he soñado. Y pues eso me motiva más, sin desmeritar a Tito, que es un gran peleador, humilde y pues de gran corazón, excelente boxeador. Y pues nada, sin desmeritar tampoco a Martínez, que pues que lo tiene actualmente, pero ese es el título que yo quiero. I don't mean to put anybody down, not my previous opponent, nor Martinez, who has the belt right now, but Julio César has the belt that I want. Bottom line, that's it. I could not be more motivated to come in and take it all away from him. Okay, my last question, Martinez, I think I heard Ray say earlier in the call that he's now training in Roselle Park, New Jersey. I was just wondering how he wound up there, and does he live there now or just train there, if he could explain that. Angelino, ¿cómo terminaste en Roselle Park, Nueva Jersey? ¿Estás viviendo ahí o solamente estás entrenando? ¿Cómo fue que terminaste en esa parte del mundo? Sí, estoy viviendo en Roselle Park. Allí yo, pues, como en alguna entrevista, pienso que el año pasado para la pelea de Tito Acosta, me hicieron una entrevista en referencia a mi biografía, a mi vida, que cómo había llegado aquí en Estados Unidos y pues de allí salió eso. Yo viví hasta en gimnasio. Yo llegué aquí en Estados Unidos echándole ganas, trabajando, y pues poco a poco llegando a entrenar al gimnasio para volver como... Basically, I came to America with a dream and to come to train hard at the gym. That's exactly what I did. Now I'm living here in Roselle Park, New Jersey. I have my family here, my wife, my brothers, my siblings. And, you know, it's really all about trying to achieve the dream that I'm on the doorstep of trying to get that world title. I'm right there, and I want to make it come true. All right. Thanks very much, Keith. Our next question is going to come from Jake Donovan with ringtv.com. Jake, please unmute yourself, and you can ask your question. Well, thank you. Andrew, I know that was tough for you to spit out, but thank you for getting that correct. Sorry. I want to start with Elderay. I know there's been a lot of frustration in your career with, you know, fights falling out, obviously you're getting sick, you know, other things. With everything going on now with Bam Rodriguez potentially moving back to 115, Sonny talking about fighting at 108 or even 18, as high as 118, do you feel like this is an opportunity for you to either prove to the world that you're the best flyweight in the world, or if you're convinced you are, that you are, to remind the world that you are that case? Considerando, Rey, todo lo que te rodea, ¿no? Toda la posibilidad de que Bam Rodriguez se vaya de vuelta a la 115, después de que Sonny se vaya a 108, ¿sentís que este es tu momento de consolidarte como el mejor peso mosca del mundo, punto? Como que este es tu momento para ser el mejor de todos. Pues es lo que ya estamos buscando, ahora sí que... Queríamos pelear con Bam Bam para sacarnos esa, pues ese spin, y más que nada de la espina, pues ver la verdad quién se iba a quedar en la 112, pero pues como dicen, no, pues ya se fue para la 115. Primeramente Dios, vamos por todos sus cinturones, pues nos vamos a tardar un poquito más porque ahora sí que con Bam Bam ya eran dos, pero pues aún así estamos dispuestos a pelear con quien sea, siempre lo he dicho, pues aquí estamos para pelear y para levantar la mano con quien sea y donde sea. You know, I wanted to fight Bam Bam, you know, and take that, you know, that bitterness, that bitter taste of my mouth. But even if that's not possible, if Bam Bam goes to 115, what I plan to prove is what I'm already doing, that I'm the best at 112, and that there's no question who reigns at this division. Got you. And then with the way the fight fell out in December, how much did it work to your advantage that it's like a nice 3-month gap? Like, you know, your training camp ended, you didn't have to go right back into training camp for like, you know, a month or even 6 weeks. Like, do you feel like it was beneficial that you got this full training camp in going into this fight? ¿Qué tanto te benefició, Rey, el hecho de que
al haberse pospuesto esa pelea, tuviste como un pequeño receso entre campamento de entrenamiento de 4 a 6 semanas y que pudiste como después tener un campamento completo. Sí, pues ahora sí que me atrasé a algo, la verdad, pues también no he dejado de entrenar, no hemos dejado el gimnasio, no hemos dejado nada, pero pues eso se me atrasaron varias peleas también. Pues también ahí andaba el Chihuas queriendo hablar y que también quería su oportunidad y querían todo. Yo la verdad, pues sinceramente yo en vez de oportunidades o de defender mi cinturón, yo quiero unificar, quiero todos esos cinturones, pues es por lo que estamos aquí, quiero ser campeón absoluto en la 102, en la 115. Ahora sí que a quien nos ponga, la verdad estamos dispuestos para levantar la mano, pero pues motivo por diferentes circunstancias se nos complicó este año, el año pasado, pero vamos con todo este año, como siempre lo he dicho, con quien sea y donde sea, vamos a levantar la mano y con el apoyo de mi compadre y Reynoso vamos a hacer historia. Look, last year, no question, it was hard with the postponements, with all the obstacles that we had to overcome, and it was nice to be able to start 2024 with a clean slate, and having a full training camp, but you know, like I told you before, this isn't about I've gotten challenges from everybody for my belt, but my sights go beyond that. I want to unify. I wanna be crowned the best at 112, 115, whoever comes my way, I'm gonna go out and face him. And between me and Eddie Reynoso as a team, we're ready to go out and make history. Agreed. Thank you. Just two for Huracan, if I may. One, I wanted to ask just how important it was for you to fight a former title challenger and Axel Aragon, and then a former champion in Angel Acosta to get to this opportunity, as opposed to being fast tracked to a world title. Angelino, ¿qué tan importante fue haber quizás madurado, progresado con las peleas contra Aragon y Acosta en vez de quizás haber llegado directamente a esta pelea y estando un poco verde? Oye, la verdad yo mismo no me lo aceptaría, la verdad que no, nunca he querido, la verdad he ido, mi carrera se ha ido dando paso a paso y pues yo he querido ir escalando peldaños poco a poco y pues las posiciones en el ranking mundial que tengo no me las han regalado como pues muchos boxeadores que yo veo que lo clasifican, y no es que sea una crítica destructiva, sino al contrario, constructiva, sino es que nunca pues a mí me han clasificado ni estoy clasificado en el ranking mundial porque han puesto mi nombre solamente por ponerlo, ¿no? Pues yo me lo he ganado en mis peleas, específicamente en las que he hecho aquí en Estados Unidos, las he ganado y pues... nada, yo pienso de que así tiene que ser y me siento en el momento adecuado porque pienso también que ya me he ganado mi puesto para estar en disputa del título mundial. La verdad es que me han ayudado mucho emocionalmente y a madurar porque el tiempo es que da la razón y pues siento que el tiempo es que me ha dado de estar en esta posición que estoy ahora actualmente. I would have taken it any other way. This is not destructive criticism, it's constructive criticism, but there's plenty of boxers out there, fighters, that have not earned their place in the world rankings. I have earned every single step that I have taken. My place in the rankings is very well earned with every single fight that I've had, especially here in America. And I feel like I wanted this to happen this way because I wanted to mature both emotionally, physically, and as a fighter to get to where I am today. So everything happened for a reason, and this is the right time for me to take this step. Got it. And then my final question, and I do thank you for your time. In both of those fights, you were brought in as the opponent according to the promoters, and then you upset their plans. Do you kind of feel the same way going into this fight? I'll just end it there. Do you feel the same way going into this fight as well? ¿Sentís que estás listo para otro batacazo, tal y como quizás otros no pensaban que ibas a ganar las otras dos peleas? Pues siento que ya es el momento y estoy más que ready, pues ya es el momento, sí. Angelino Córdoba está listo y ready para
lo que sea, pues ya en efectivamente, en cuestiones ya me siento preparado para el título del mundo. It's time to pull off the upset. I feel ready, I feel primed to earn that world title. All right, thanks very much, Jake. Our next questions for this pair are going to come from Chava Rodriguez at ESPN Deportes. Chava, please unmute yourself and you can ask your questions. Hey, saludos. I'm going to speak in Spanish with those guys. Saludos, Angelino. Saludos, Julio César. Es un placer saludarlos. Voy a empezar primero con el campeón, con Julio. Julio, ¿ya fuiste a Catemaco a hacerte una limpia o qué? Porque es frustrante, ¿no? Todo esto que a veces pasa. Con el grupo mayor, ya conecté al grupo mayor, ¿verdad? Oye, ¿cómo lidiaste con esta frustración? Sabemos de la queja de Angelino, muy válida porque todo mundo se prepara para algo, pero en tu caso no estuvo en tus manos, ¿no? ¿Cómo lidiaste con esta frustración y convertirla en algo positivo para tratar de recuperar el tiempo perdido? Sí, no, pues es lo que estaba hablando aquí con mi compadre Eddie Reynoso, pues es lo que estamos viendo, pues estamos también, pues ahora sí que algo emocionados con la pelea de este Bambán, que unificó, que íbamos a ver si peleamos por Bambán por los cinturones y todo, por la unificación, pero pues ya se me fue para la 115, pensamos que nos íbamos a recuperar, pues este año nos vamos a recuperar, pues la verdad sí nos afectó algo, pues. Ahora sí que más que nada emocionalmente, ¿no? Pues la que estuvimos ahí, la verdad, pues sin pelear ni nada, sí nos dio un bajón. Pero pues gracias a Dios estamos motivados, como siempre, estamos dispuestos a pelear con quien venga. Pues ahora sí que, bendito sea Dios, 9 defensas, esta es la 10. Vamos a ver la unificación primeramente Dios y como siempre, ¿no? Con quien sea y donde sea. So basically, Chava's question was about how Julio César dealt with the frustration of the postponement, because while Angelino's complaint was valid, you know, Ray was also affected. So and the answer was the fact that Eddie Reynoso was of huge value to him in emotional support, of being a sounding board, of dealing with that frustration, because the fact that Bam Bam Rodriguez went to 115 and that that fight never happened, it hit him hard. So in a way, it was about going through all those emotions and then coming back the other side more motivated than ever to go after, you know, defending their championship for the 10th time. Y por último para ti, Rey, si se da la victoria este 30 de marzo y las unificatorias se pudieran complicar, ¿te gustaría probarte de nuevo en las 115 libras con el gallo, no sé si la revancha con el chocolate, con algunos de ellos para seguir tratando de hacer historia? Sí, no, pues sí, ahora sí que es lo que queremos, pelear con todos, como siempre, ¿no? Estamos buscando, pues, las mejores peleas, a los mejores peleadores, pues, para ver, ¿no? Pues, de lo que estamos hechos, primeramente Dios, y es lo que estamos viendo, ojalá no se nos complique este año, pues ya, ya lo tiene un japonés, un cinturón, los otros dos están vacantes. Es lo que estamos viendo, ojalá y nos quieramos, podamos unificar. Pues también ahorita está ahí pendiente, también hay otros problemas, se nos atravesó, o también se pospuso la pelea con el Chihuahua, también ahí está en pendiente esa pelea, la verdad también la quiero sacar para ver, ¿no? A ver si es cierto que como hablan pegan, pero pues ahora sí que estamos dispuestos, estamos preparados para lo que venga. Vamos por todos esos cinturones, en la 112 y en la 115 estamos, ahora sí que estamos preparados para lo que sea, pero vamos por todos esos cinturones, en las 12 y en la 115. So the question was about, okay, let's say unifying a 112 gets a little bit dicey, complicated. What would be your plan? And Julio César was saying that I'm going after it all, a 112 and 115. There's a long list of possible opponents that could materialize. And in the end, I'm going to be ready for all of them. Let's see if they fight as hard as they talk. So, you know, I know that there are people that are gunning for me just like I'm gunning for them. So I'm going after it all. Okay, y para saludos, Rey, y a todo el equipo también. Gracias, amigo. Bueno, y a todo, a Reynoso también. Para Angelino, Angelino, ¿tú sientes una carga emocional pendiente con Rey Martínez? O sea, como que se hizo personal después de lo que sucedió en diciembre pasado.
Pues de mi parte no, de mi parte yo me siento muy bien, simplemente de lo que se suscitó fueron unas palabras porque pues no le echo la culpa directamente a él, pero su equipo sí sabía de que ya tenía la visa dañada, en este caso como lo dicen.